Terrible. A la pobreza y a la ruina. Terrible. El temor y la tristeza. Terrible. El dolor y la angustia. Terrible. Soy la playa de a oírnos aquí la palabra de
a hablar un poco de lo que pasó el domingo en la mañana y en la tarde también, aquí con mi hermano Danis, que les va a dar un poco de lo que pasó. Amén. Yo lo bendiga a mis hermanos. Antes de continuar con el programa, quiero decirle que nosotros somos una iglesia donde se predica el Evangelio completo, donde creemos en toda la extensión de la palabra, lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿me entiendes? Amén. También creemos en los cinco ministerios que nuestro Señor Jesucristo estableció, ¿me entiendes? Que son los pastores, profetas, evangelistas, apóstoles y maestros, ¿me entiendes? Y bueno, queremos compartirle de lo que nosotros podemos experimentar como miembros de la Iglesia de Jesucristo en el refugio, un mover del Espíritu Santo tremendo, donde las vidas son impactadas, donde personas son libres de toda enfermedad, de demonios, de espíritus contrarios al Espíritu Santo, ¿me entiendes? Donde nosotros hemos podido ver, ¿me entiendes?, con nuestros ojos, cómo el Señor demuestra su gloria con nosotros. Y me gustó el tema que predicó el pastor en la mañana, el domingo, donde habló en Lucas 15, capítulo 1, del versículo 10, donde son tres parábolas que hay ahí en Lucas 15, pero habló de una específica, ¿me entiendes? Y la primera se trató de la oveja perdida, la segunda fue del dracma o de la moneda perdida, y la tercera fue del hijo pródigo, ¿me entiendes? Yo sé que los que ya conocen de la palabra han podido escuchar de lo que le acabo de mencionar, pero si usted tiene un lápiz ahí, un cuaderno, si viene llegando de trabajar, o le pedimos de que tome nota, así como para que usted pueda aprender, ¿me entiende? No, de lo que le vamos a explicar un poco. Y usted qué me puede compartir, hermano Tony, de la prédica en la mañana, del dracma perdido que se especificó. Del dracma perdido, sí, si habló más, aquí le habla a la mujer, ¿me entiende? Porque la mujer perdió en su casa el dracma, ¿me entiende? Y esto el pastor nos puso como ejemplo una moneda, ¿me entiende? Y qué es lo que pasa, cuando la mujer pierde la moneda, o como cuando nosotros tenemos algo perdido, nosotros decimos aquí está perdido, ¿me entienden? Pero a veces no lo buscamos, y la mujer a veces uno lo tiene perdido y el hombre dice, ¿dónde estará, mujer? ¿Dónde estará? Y la mujer, ay, ¿dónde da? Y ya va y le dice uno la mujer, y aquí está, casi hasta le saca uno los ojos, ¿verdad? Y lo que tiene la mujer, que siempre ella tiene la esta de siempre buscar, ¿me entiende? De buscar, y nosotros no, nosotros da que la mujer lo haga, o ve, búscalo, y mandamos al niño, y el niño pues casi yo creo que también está igual, ¿me entiende? Decir, hasta pues andará. Y la mujer dice que pues el ejemplo que nos puso el pastor, ¿verdad? Agarró la escoba, ¿me entiende? Y dice que en los tiempos aquellos no había piso como ahora, ¿me entienden? Y se vivía en tierra, y dice que no había ventanas, una cortina ahí, y pues cierto, y todavía había pues en casas en donde pues no, la pobreza, donde se mira la pobreza, ¿me entiendes? Y puso el pastor el ejemplo, era que pues si el ejemplo de cuando, que se oye cuando una, la parábola que dijo ahorita el hermano Dani de la oveja perdida, ¿me entiendes? Cuando la oveja, ¿cómo se dice? Cuando oye, pues sí, como un niño, ¿me entiendes? Cuando el niño grita, ¿verdad? Pues uno sabe que el niño está perdido o llora, ¿me entiendes? Y y la moneda, pues el pastor puso el ejemplo donde agarró la escoba y pues claro, ¿verdad? Que pues al barrer la mujer, pues se fue al paso, porque pues imagínese, agarran uno como echándole más polvos a la moneda, pues nunca vamos a encontrarla, ¿me entiendes? Y la mujer pues se fue, ¿sabe cómo sería? Como dijo el pastor, ¿me entiendes? Pero a lo que vamos, que la mujer pues es más cuidadosa a buscar las cosas, ¿me entiendes? Y pues se puso que era el ejemplo donde dijo que pues cómo se dio cuenta que la moneda la haya mirado, pues dio el ejemplo donde que pues pudo brillar la moneda y fue que ella encontró, pero se habló más a la mujer que al hombre, ¿me entiendes? Porque pues sí. Y la pregunta, también hay una pregunta que dice que es más fácil de encontrar, si la oveja que estaba perdida, o el dracma, o la moneda que se había perdido.
entiende? La oveja se puede escuchar, se puede hallar más rápido, por decirlo así, porque tiene brama, la oveja brama. Entonces por el sonido también se puede escuchar, por su voz, por lo que ella hace, pero la moneda que no habla, como la mujer tuvo la constancia, ¿me entiendes?, de buscar la moneda, y dice que tenía 10 monedas por todas, pero se le había perdido una y ya ha quedado con 9. Hay mucha gente que se conforma con lo que tiene, ¿me entiendes?, y no quiere más. Nosotros somos una iglesia de que siempre, nosotros no somos conformistas, nosotros siempre buscamos más de Dios en todo tiempo y en todo momento. Está bien, le damos gracias a Dios por lo que tenemos y por lo que somos, pero también le decimos, Señor, gracias, pero no nos conformamos porque yo sé que hay más. Uh-huh. Hermano Luis, ¿usted me puede ayudar con algo que usted aprendió, que usted impactó algo? Fue lo que dijo el hermano Tony, de que siempre la mujer es persistente en buscar lo que... Nosotros siempre le decimos a la mujer, ey, no viste ser... El pastor comentó algo de que nosotros, que quien no tenía algo perdido de nosotros. Y casi la mayoría de nosotros levantamos la mano de que algo teníamos perdido en nuestros hogares. Y nosotros siempre los hombres buscamos la forma más fácil de decirle a la mujer, hey, busca esto, busca aquello. Y nosotros somos los que lo perdemos. ¿Entiendes? Y fue lo que habló del como comparto con el hermano Tony, que fue lo que me gustó eso. Y eso a lo que se refiere, ¿me entiendes? Se refiere a que en lo espiritual, ¿verdad?, que la mujer busca más de Dios que nosotros, porque a veces nosotros, con tantito de que no hay trabajo, o que le pasa esto, o que en México le pasa uno a mi padre, ¿verdad?, que pues a mi papá que se enfermó, a mi hermano se accidentó, y uno pues ya se como dice, uno se agüita, ¿me entiendes? Y la mujer no, la mujer busca más, orando, para que el Señor haga la obra en ellos, y pues se fortalece la persona que se recomponga, ¿me entiendes? Que el Señor se da la puerta, ¿me entiendes?, de fuerza a todos, y uno no, uno se apaga luego, y la mujer es más, como más guerrera, más valiente, ¿me entiendes?, que uno. Eso es a lo que se trata el y algo tremendo, algo que a mí me impacta, ¿verdad?, cómo es la mujer. A mí me ha pasado, yo no sé si a ustedes, pero bendigo la vida de mi esposa, porque aquel día andaba buscando unos apuntes que tenía en mi cuaderno y me dice, allí está. Y yo le dije, pero si yo busqué, ya volteé todo y no encuentro nada, déjame levanto y yo lo voy a encontrar. Ay. ¿Y qué pasó? Yo le di vueltas y vueltas, y cuando me dijo, mira, aquí está, no se buscaba. Sí, yo me quedé, y viste la regazón que yo hice. Además, uno de hombre hace un tiradero ahí. La mujer dice, mira, nomás se levantó y me dijo, mira, aquí está lo que tú buscabas. Y cuando, algo que me impactó, que también dijo el pastor, después de que tú encuentras lo que perdiste, viene la celebración. Como la parábola del hijo pródigo. ¿Qué es lo que hizo el padre? Cuando el hijo regresó, hizo una boda, hizo una fiesta. ¿Me entiendes? Una fiesta a su hijo. Hizo algo tremendo, porque su hijo había regresado, algo que de felicidad, ¿me entiende? Eso impactó mi corazón tremendamente. Fue algo tremendo. Sí, así, hay tres cosas. Como el Señor, disculpa, hermano Daniel, porque es como Jesús con nosotros, ¿me entiende? Que si nosotros, a veces hay gente que se ha retirado, ¿verdad?, del evangelio, cosas por cualquier cosa, ¿me entiende? O se vienen del país de uno. Yo he escuchado muchos testimonios, ¿me entiende?, que se vienen de su país y aquí conocen cosas que, pues, aquí, pues, ¿quién no va a agarrar fácil dinero, ¿me entiende?, que agarra buen trabajo y todo eso, y se mete mucho en los vicios, ¿me entiende?, y ya a veces pierden eso y ya no quieren regresar a la iglesia porque por vergüenza, o decir, no, pues es que ya el enemigo les robó esa bendición de regresar de vuelta, y se sienten culpables, ya lo que ya nunca pueden regresar ellos, ¿me entiendes? Y es así como dice el hermano, ¿verdad? El hijo pródigo pasó un proceso, ¿me entiendes?, donde gastó su fortuna y la malgastó en vicios, y se fue a con mujeres, lo gastó, ¿me entiende? Y luego regresó, que cuando se le acabó todo, ¿me entiende?, dicen que comía hasta los
los desperdicios de los cerdos, ¿me entiendes? De su propio papá, que dicen que le daban ahí, ¿me entiendes? Entonces cuando él regresa para atrás, le da gusto al papá, ¿me entiendes? Le da gusto y es como dice el hermano, que el papá le hace una fiesta, ¿me entiendes? Uh-huh. Y es así como el Señor, cuando nosotros venimos, el Señor se alegra con nosotros, ¿me entiendes? Porque por nosotros, mira que ya su hijo regresa, ¿me entiendes? Ahí habla de la oveja, ¿me entiendes? Y habla de esto, ¿me entiendes? Hay tres cosas parecidas que hay en las tres parábolas. En la de la oveja perdida dice, se halló la oveja y hubo celebración porque también se regocijó el dueño al encontrar su oveja. Cuando la mujer perdió el dracma dice que cuando lo encontró también se regocijó y también hizo fiesta al recuperar lo perdido, ¿me entiende? Igual al papá con el hijo pródigo. Había perdido su hijo tenía tiempo de no verlo. Y qué alegría cuando un padre, ¿entiende? No tiene tiempo de no ver a su hijo, su corazón se alegra y también dice que hizo fiesta. Entonces, así cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, cuando nosotros reconocemos al Señor como nuestro Salvador, como el dador de nuestra vida, dice que también los cielos se regocijan, que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén, amén, amén. Y eso es lo que más me impacta a mí. Lo podemos relacionar de tanta manera, pero déjame decirte de que ese no es el tema que traemos hoy. Y como le dijimos al principio, si usted tiene ganas de aprender, si usted está en la comodidad de su casa o donde quiera que usted nos encuentre, queremos que preste atención a esta palabra que nosotros traemos de parte del Señor, porque no somos nosotros los que vamos a hablar, los que estamos hablando en este momento, sino que siempre que venimos y nos presentamos aquí delante de ustedes o delante de cualquier persona, siempre le pedimos al Espíritu Santo que sea hablando por nosotros, ¿me entiendes? Amén, amén. Y el tema que traemos hoy es cómo amar a Jesús. Es una pregunta que yo les hago aquí a mis hermanos y a usted también en casa. ¿Cómo amar a Jesús? Aleluya. En principal usted tiene que saber quién es Jesús. Porque ¿cómo va a amar a alguien que usted no conoce? Déjame decirte que si tú no conoces a Jesús, te voy a explicar aquí un poquito rapidito porque tenemos el tiempo corto y el tema es un poquito extenso y queremos que te goces con la palabra, ¿me entiendes? Jesús fue el que murió en la cruz del Calvario por nosotros, como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, dice, para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso es lo que vino Jesús, vino a limpiar tus pecados, vino a limpiar los míos, vino a crucificar, dice en la cruz, la acta de los decretos que el enemigo tenía en contra de nosotros, porque pagó el precio en la cruz del Calvario con sangre. Dice que por su sangre nosotros fuimos lavados y fuimos comprados. A Él nosotros le debemos la vida, todo lo que somos, todo lo que tenemos. Nosotros no tenemos nada porque todo se lo debemos a Él. Él es Jesús, ¿me entiende? Dice que en la tumba de Mahoma todavía están los huesos de Mahoma. En la tumba del Buda todavía están los huesos de Buda. No hay ídolo todavía que haya resucitado. Solo Cristo dejó la tumba vacía el tercer día, dice, triunfando sobre la muerte, dice. ¿Me entiende? Y vamos a entrar al tema. ¿Me pueden compartir algo de ustedes? Quieran compartir con mis hermanos aquí en televisión. Amén. Dice, bueno, pues aquí tenemos un versículo en San Juan 14:15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿me entiende? ¿Y cuáles son los mandamientos, me entiende? Hay muchos, ¿verdad? Los que están en la Biblia, ¿verdad? Específicamente a esto, dice, amar a tu prójimo, ¿me entiende? Amar a uno al otro, ¿me entiende? Ese es algo que también el Señor, es como amar nosotros a Jesús, ¿me entiende? Y ese es uno de los versículos que tenemos aquí, ¿me entiende? Porque no deben decir, no sé qué están hablando, ¿me entiende? Y este no me gusta, ¿me entiende? Pero a veces la gente se pregunta mucho y decir, si no me amo yo ni yo mismo, pues cómo voy a amar a aquel, ¿me entiende? Dice que uno debe amar hasta su peor enemigo. La palabra lo dice, ¿me entiende? Y si no ama uno al prójimo, pues se da cuenta que no amamos ni a Jesús, ¿me entiende? Eso es lo que nos da un poco de entender aquí. Y déjame, hermano Luis. Claro que sí, el privilegio que nos da el Señor Jesucristo, el amor, cómo amar a nuestro Señor Jesús, el privilegio que nos da, como dice nuestro hermano Dani hace un momento, ¿verdad? Él resucitó al tercer día y él rasgó el velo que nos separaba de la presencia de Él,
ahora nos da el privilegio nosotros acercarnos a Él. Ya no hay nada, no hay nada que intervenga, acercarnos a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y yo encontraba acerca de esto, yo decía, Señor, ¿cómo es esto de amarte? Y dice, me decía el Señor, pues si yo le pregunté a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y el Señor le preguntó ambas veces a Pedro, porque él quería saber si realmente Pedro le amaba. Por eso es que le decía a Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contestaba, sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Y le volvía a decir, sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, si tú lo sabes, que yo te amo. ¿Entiendes? Es verdad, nosotros debemos mostrar el amor hacia nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya lo mostró por nosotros. Amén. Nosotros tenemos que acercarnos a Él. Él nos da libre albedrío. Él no te va a reprochar nada. Él lo único que Él quiere es borrar tus pecados y hacerte nueva criatura. Él no te va a echar en cara nada como lo hace el ser humano. Nosotros no, Él nunca va a hacer eso. Él lo único que Él quiere es que vengas a Él. ¿Entiendes? Y te va a preguntar lo mismo que le pregunta a Pedro. Él te lo sigue preguntando a ti y a mí, que si realmente le amamos. Él lo único que Él quiere es que hagamos su voluntad, lo que es. Porque dice que si aún todavía su padre trabaja, Él sigue trabajando también. ¿Por qué nosotros no hacer lo que Él quiere que hagamos aquí en la tierra? Nosotros tenemos que mostrar el amor de Cristo. ¿Cuál es el amor de Cristo? Las almas. Las almas son el amor de Cristo, el corazón de Cristo, el perdido, el alcohólico. Si tú tienes un compañero que es drogadicto, tú puedes hablarle de Cristo. Amén. Tú estás mostrando amor hacia Cristo. Si tu papá, tu mamá es inconversa, tú puedes mostrarle el amor de Cristo. Es de la forma que tú puedes mostrar el amor de Cristo. Amá, Cristo es amor. Cristo vino y nos libertó, porque esto es extenso, hermano. Si nos metemos es extenso, pero es algo hermoso. Es algo hermoso esta, ¿cómo se llama? El tema es algo hermoso. Amar a Jesús, ¿cómo amar a Jesús? Es algo hermoso, es extenso. Y yo encontraba en la Biblia, en mi Biblia de estudio, encontraba, y me amáis. Si mamá es guardar mis mandamientos, sus mandamientos se pueden guardar solo de una manera. El creyente siempre tiene que hacer de Cristo y la cruz el objeto de su fe. ¿Qué dará entonces al Espíritu Santo libertad de acción para obrar dentro de nuestras vidas y ayudarnos a hacer estas cosas que debemos hacer? Nosotros cuando venimos a Cristo, él por eso dice que Él envió al Espíritu, bueno, el Consolador, para ayudarnos en nuestras debilidades. Él, no, mi hermano, esto es lindo, y Dios es amor. ¿Cómo amar a Jesús de esta manera que nosotros lo hacemos? Nosotros quizás estamos cansados, quizás decimos, pero es que venimos del trabajo, y es que andamos. No, pero esto es amar a Jesús. Tener que salir y tener que salir, decirle a tu carnita, te me vas a hablar de la palabra de Dios, le hablas a tu mamá y le hablas a tu hermano, le dices que Cristo lo ama. Eso es mostrar el amor de Jesús, porque Él quiere que nosotros compartamos de ese amor que Él nos ha dado a nosotros como iglesia. Y es algo tremendo, ¿me entiendes? Y cómo nosotros podemos, como lo decían mis hermanos, con nuestros hechos, ¿cómo amar a nuestro Señor Jesucristo? Hay una palabra que me impacta, San Juan 14:21. Si tú que nos miras ahí tienes una Biblia, quieres buscarlo con nosotros, le digo el texto otra vez, San Juan 14:21. Dice, tienes mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Ya ahí hay una promesa del Señor para nuestras vidas. Él dice, cuando Él nos está diciendo, cuando nosotros le amamos a Él, Él dice, Él se manifestará con nosotros. ¿Me entiende? Su promesa de Él es que Él se manifestará con nosotros. Pero hay que guardar sus mandamientos. Hay que
decir esa palabra a las almas, porque hoy en día hay mucha necesidad. En el trabajo aquel día me encontraba con una persona, y creo que era el primo de mi hermano Luis, y se me acercó y me dijo, oye, ¿tú vas a la iglesia? Yo le digo, sí. ¿Por qué? No, es que yo necesito de Dios, yo necesito cambiar, yo necesito a Cristo. Le digo, mira, te invito a la iglesia, a Jesucristo y mi refugio, ahí nos congregamos. Y yo le dije, tú te me haces parecido a un amigo. Y ya le empecé a hablar de hermano Luis. No, dice, yo lo conozco a él, somos del mismo lugar. No, pues te invito, le digo, y ahí está el número de mi hermano, y que llegues. Y me dijo, no, sí, voy a llegar y le voy a hablar. O sea, hay una necesidad de Dios. Hay una necesidad tremendamente, y cómo nosotros podemos demostrar ese amor. Nosotros tenemos que reflejarlo. No es necesidad que tú vayas a divulgar muchas veces, sino que las personas en tu rostro lo miran. Ese es el reflejo del amor que tú le tienes a Dios, ¿me entiendes? Eso es como un testimonio en tu vida. Tú estás dando el reflejo del amor de Jesucristo, y eso es lo que impacta a muchas personas. Amén. Amén. Nosotros, el amor se demuestra, ¿me entiendes? Amén. Si nosotros decimos amar, la palabra amar es una palabra muy fuerte, que no solo es simplemente la palabra, sino que también son hechos, responsabilidades. Tus hechos determinan si amas o no amas. ¿Cómo se puede diferenciar entre una persona que ama y una persona que no ama, ¿me entiendes? La persona que ama, digamos, cuando lo vamos a poner un ejemplo que a todos nos ha pasado, un ejemplo básico, ¿cómo le demostras tú a tu esposa, a tu novia o a tu enamorada que le amas o que te gusta o que quieres formar algo con ella? Prácticamente vas y le llevas flores, chocolates, le invitas al cine, te portas lo mejor que puedes delante de ella, le dices cosas bonitas, ¿me entiendes? Y la persona a la cual se la estás diciendo se siente agradable, le dice, ay, mira que me dio esto, me dijo esto, le dice, no, que sí me quiere, que sí me ama. ¿Por qué? Porque tú le estás demostrando con tus actitudes, con tus acciones, tú le estás demostrando que te interesa, que la ama. También de la misma manera nosotros le podemos demostrar a Dios que lo amamos. ¿De qué manera le podemos demostrar a Dios que lo amamos? Buscando su rostro, buscando su palabra, lo que estamos haciendo nosotros, llevando la palabra como la estableció en la Sagrada Escritura, dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Es una acción de amar la que estamos haciendo nosotros. Amén. Así es, hermano. A veces nosotros ahorita, yo creo que te es de preguntar por qué se dice, ¿verdad?, cómo amar a Jesús, o por qué nosotros debemos de amar a Jesús. No, yo tengo un versículo en primera de Juan 4:19, dice, no, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, ¿me entiende? Y fíjese nomás, Él nos amó primero antes de nosotros amarlo, ¿me entiende? Porque yo creo que antes nosotros, cuando no conocíamos, bueno, yo, ¿verdad?, cuando estaba yo en el mundo, yo no conocía de la palabra, ¿me entiende? Yo pensaba que yo tomar, fumar, pues era algo que normal, ¿me entiende? Yo pensaba que no era pecado, no era, ¿me entiende? Que yo pensaba que me iba a ir al cielo, pues, tranquilo, ¿me entiende? Y cuando a mí me hablan los hermanos, ¿verdad?, mi hermano Carlos, Dios lo bendiga, él fue el que me evangelizó, ¿me entiende? Y todavía así yo salía me acuerdo que salí una vez de la Morenita con una cerveza y me decía, hermano, mire que no sé qué, yo, sin saber que yo el hermano también era tremendo, ¿me entiende?, en sus tiempos. Y digo, no, brother, yo no tengo de eso, ¿me entiende? Imagínese, allí ya estaba Jesús hablándome a mí para amarme primero, porque ya Él me amaba, ¿me entiende?, pero yo no sabía, ¿me entiende? Y es la pregunta, ¿por qué nosotros, como le digo, se debe preguntar por qué nosotros debemos de amar a Jesús? Pues si Él nos amó desde el principio, ¿me entiende? Y pues yo los invito, ¿verdad?, que hay muchas cosas, ¿me entiende?, que nos preguntamos, se nos viene a la mente cosas que dice, hey, pero ¿por qué esto, que aquello? Pero por eso nos debemos de congregar, ¿verdad?, en una iglesia, ¿me entiende? Hay una alabanza que me gusta que dice que no importa en qué iglesia vayas tú, sino que cuando esté no importa, ¿me entiende?, en cuál iglesia estés tú, si mientras tú busques del Señor, el Señor va a estar contigo, y así como el Señor nos amó, pues tú también debes de amar y buscar al Señor, ¿me entiende? Así es, hermano. Y también tengo otro en Apocalipsis 1:5, si lo lee, hermano Danis, ahí, por favor. Usted que tiene bonita voz ahí, hombre. Sí, uno medio ronco. ¿Apocalipsis qué me dijo?
Apocalipsis 1.5. 1.5. Ajá, porque nosotros debemos de amar al Señor, y ahí dice, ¿me entienden lo que decía usted del principio? Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, y el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos salvó de nuestros pecados con su sangre. Imagínese, desde el principio de que usted empezó con eso, imagínese, esta no es cosa de nosotros, ¿me entiendes? Sino que el hermano no sabía que yo traía este versículo. Amén. Y ahorita que yo, ¿me entiendes? El hermano dice con nosotros, él nos amó, ¿me entiendes? Y imagínese este que le acabo de leer hace el primero de Juan 4:19. ¿Me entiende? Que dice que él nos amó primero, ¿me entiende? Y aquí está por qué nosotros debemos amar al Señor, porque pues él murió por nosotros en por nuestros pecados, en aquella cruz, ¿me entiende? Todo lo que pasó, ¿me entiende? Por eso nosotros debemos amar al Señor, ¿me entiende? Por todo lo que ha hecho por nosotros, porque no crea, ¿me entiende? Es como nosotros a nuestros hijos, ¿me entiende? Nosotros cuidando mucho a nuestros hijos, y si nosotros miramos que algo se desvía por nosotros, nosotros también los corregimos, ¿me entiende? Así es, mi hermano, es lo que yo estudié y lo que el Señor está dando aquí con lo que mis hermanos traemos para ustedes. Compartiendo la palabra, mi hermano. Esto no es de nosotros, sino que es del Señor, ¿me entiendes? Y estamos aquí con versículos, ¿me entiendes? De la Biblia, para que no va a decir... Probándole. Sí, probándole la palabra. Nosotros lo estamos inventando o X razones. Mira, hay una palabra en Mateo 7:11 y dice... Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Amén, así es. Amén, es algo tremendo, ¿me entiendes? Es sí, algo tremendo. Dice un versículo, ¿verdad? Que dice que lo busquemos, vea su rostro y lo encontraremos nosotros a él. A veces nosotros nos preguntamos por qué... ¿De cómo será Jesús? ¿O cómo? ¿Por qué hay personas que se preguntan, pero cómo le habla aquel? ¿Que cómo le...? Hay, uno puede meterse con Dios, ¿me entiendes? Tú le puedes hablar. Dice también un versículo, ¿verdad? Que cierres tu puerta y entra a tu aposento, ¿me entiendes? Con él, métete a tu cuarto, ¿me entiendes? Cuando tú estés afligido o algo que quieres, problemas o no sé, ¿me entiendes? Que tú ya no quieres al vicio del alcohol, de droga, métete con él y háblale y él te escucha. Y él vas a sentir una presencia que va a decir, ¿y esto qué es lo que me está pasando? Amén, hermanos. Eso es buscar y amar del Señor, ¿me entiendes? Porque así, mi hermano. Te puedes preguntar, pero están hablando de amar a Jesús y también te puedes preguntar, ¿por qué tengo que amar a Jesús? ¿Por qué tengo que amar a Dios? ¿Cómo puedo amarlo? Nosotros lo que traemos con la Biblia. Todo lo que nosotros traemos es conforme a las Escrituras. Nosotros no vamos a traer nada de lo cual no está escrito, de lo cual no está establecido, porque para nosotros lo que está escrito y lo que está establecido es el mapa que a nosotros nos lleva a la salvación, ¿me entiendes? Amén. Y quiero compartir un versículo con ustedes ahí, si lo pueden buscar en Mateo 22:37, para que ustedes se compruebe con usted mismo ahí que está en casa. Si tiene una Biblia, le voy a dar la chance de que lo busque, porque así usted lo puede leer. Tal vez lo está viendo nosotros, que nosotros estamos viendo versículos, le estamos dando versículos, lo leemos. Ajá. Pero queremos que también usted compruebe para que vea que lo que nosotros traemos es palabra de Dios. Así es. Y si ya lo tiene, Mateo 22:37 dice, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, dice. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, dice. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. A veces decimos amar a nuestro prójimo, pero nos olvidamos del primer mandamiento que está establecido, que es amar a Dios. ¿Cómo nosotros podemos decir que amamos a nuestro prójimo? ¿Cómo podemos decir que amamos a nuestro vecino, a nuestra esposa, a nuestros hijos, si verdaderamente no estamos amando a Dios? No estamos haciendo lo que Dios quiere, porque si amamos a Dios, vamos a hacer las cosas bien delante de Dios. Si amamos a Dios, vamos a ser maridos de una sola mujer. Si amamos a Dios, ya no tenemos que tener vicios, ya no tenemos que andar en drogas, en pleitos, en ira, en contiendas. Sino que si amamos a Dios, vamos a hacer la voluntad de Dios como Dios quiere, ¿me entiendes? Sí, el hermano Luis me puede ayudar aquí. Claro que sí, hermano. Yo quiero hacer una invitación a todos mis hermanos que estén en una prisión. Y el Señor dice, ahorita estaba buscando la cita bíblica y dice que, mire, qué tremendo, varón, dice que tengo algo en contra de ti, que has dejado tu primer amor.
el Señor sabe que hay gente atrás de este medio de comunicación. Amén, que le han amado a Él. Amén, por eso es que Él les dice, tengo algo tremendo en contra de ti, que has dejado tu primer amor. El Señor sabe que tú le has amado. Amén. Él sabe que tú has buscado de Él, que tú has anhelado seguir, pero ha habido cosas en tu vida que te han desviado. Pero hoy te invito yo a que renuevas otra vez tu fe y te sacudas, como nos ha enseñado nuestro pastor. Sacúdete, levántate y sigue adelante. Prosigue a la meta, que es Cristo Jesús. Muéstrale ese amor en el cual tú tienes, que Él sabe que tú tienes, porque Él lo dice en su palabra. Dice, tengo algo en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Muchos he tenido por conocidos y por no conocer, hermanos, que han dejado al Señor, pero hoy les invito a que se levanten, activen esa fe. Así es. Levántense, hermanos, tú. Amén. Que estás ahorita en unas circunstancias adversas y dices, men, ya no puedo más, invítalo a Él, dile, Señor, ayúdame en esta adversidad que estoy pasando, ayúdame en estos momentos. Él te va a ayudar, pero no olvides de mostrarle que realmente tú le amas. No olvides de hacer lo que le dices tú que vas a hacer, porque muchas de las veces nos ayuda y salimos de nuestra adversidad y nos olvidamos de lo que comprometemos con Él, nos comprometemos. Quizás tú ahorita estás mirándome a través de este medio de comunicación y estás en tu casa y estás diciendo, amén, y el amor a Cristo es lo mejor, hermano. Amén. Créemelo, te lo digo por testimonio propio, hermano, es lo mejor que me ha pasado, es lo mejor que puedo reflejarle a mis hijos, puedo mirar que ellos anhelan que haya iglesia. ¿Por qué? Es lo mejor que puedo darles como ejemplo, buscar al Señor. Este es el mejor camino que puedo enseñarles, lo mejor. Amén. Así que tú como padre, párate y dale ejemplo a tus hijos. No bebiendo, fumando, no te critico. Cada quien tiene, cada somos libres. Amén. El Señor no obliga a nadie a dejar nada. Él es caballeroso y igual nosotros respetamos, pero te invitamos. Te damos esta invitación, que te levantes. El Señor tiene esto en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Levántate y vuelve otra vez. Reconócelo en todos tus caminos y él enderecerá esas veredas que tienes torcidas. Él sabe cuáles veredas están malas. Él las puede enderezar. Hoy te invito yo, tú que estás en prisión o estás viéndonos a través de una clínica, te invitamos a que nos llames, hacemos la oración y el Señor va a obrar a favor tuyo. Amén. Créemelo, el Señor responde. El Señor ha hecho cosas a favor del pueblo cuando nosotros hemos orado. Grandes cosas ha hecho el Señor. Amén, si tienes una pregunta de que alguna palabra que dijimos o de algún versículo de la Biblia que leímos y dices, no, pues no entendí esto, no entendí lo otro, te invitamos a que llames, ¿me entiendes? Amén. Aquí Amén. Estamos, para eso estamos aquí, para darte una palabra, para ayudarte, si tienes una pregunta, nosotros te podemos ayudar con la respuesta. Si tienes alguna duda de cómo tú puedes amar a Jesús, qué debes hacer para amar a Jesús, en qué momento, ¿me entiendes? No importa ahorita, sabemos que tal vez no estás pasando el mejor momento, tal vez te encuentras por un problema, una necesidad, tal vez necesitas un milagro de sanidad en tu vida, O que el Señor, no sé tu necesidad que tengas en este momento, pero ahí está la invitación de que conozcas del amor de Dios, de que ames a Dios, ¿me entiendes? Porque Él nos amó primero. Así que si tú tienes algo ahí que te incomoda, que quieres saber, te invitamos a que nos llames, somos todos oídos. Y por mientras te decides, déjame leerte otro versículo, ¿me entiendes? Que dice Proverbios 17:17. En todo tiempo, dice, ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Lo que me da a entender este versículo aquí, que muchas veces decimos tener amigos que nos aman. No, dice que este es mi amigo, dice, yo con él, yo lo quiero mucho, yo por él, dice, yo puedo hacer cualquier cosa,
o para lo que él sea, dice, yo estoy aquí, pero déjame decirte que nosotros te venimos presentando un amigo fiel, que él sí te ama de todo corazón, y su nombre es Jesucristo. Amén. Él es amigo fiel del que nunca nos va a fallar, no importa el momento por el cual estemos cruzando, en nuestra debilidad, en nuestra angustia, en nuestra prueba, en nuestra lucha, él se permanece fiel. Aunque nosotros somos infieles con él, nosotros también, todos somos pecadores, ¿me entienden? No solo porque nosotros estemos aquí dando la palabra de Dios, no significa de que estemos excluidos de pecar, dice, porque todos somos pecadores, y el que dice que no es pecador, hace mentiroso a Dios. Amén. Pero la diferencia entre de nosotros es que nosotros no practicamos un pecado, ¿me entienden? Amén. Y déjame decirte que ese es el amor de Dios, no practicar el pecado, de que vamos a fallar, pero si tú estás practicando un pecado, por decir, si tú no estás casado con tu pareja, o si tú andas bebiendo, fumando, haciendo cosas que a Dios no le agradan, quitando, tomando las cosas que no son tuyas, cosas que tú sabes que están mal, eso no es amar a Dios. Muchas veces yo le he preguntado a mucha gente en la calle, hey, ¿tú amas a Dios? A gente que ha estado con una cerveza, sí, dice, yo amo a Dios. Y le digo, ¿amas a tu familia? Sí, yo amo a mi familia. Y le digo, pero si amas a tu familia, ¿por qué te estás bebiendo una cerveza? ¿O por qué estás haciendo esto? ¿Estás haciendo lo otro? No, dice, es que, y empiezan a sacar miles de excusas. Si en verdad amara a su familia, no pondría el riesgo en estar tomándose una cerveza sabiendo que le va a alterar su cabeza, que le va a hacer pensar otras cosas que no están bien, ¿me entiende? Que lo va a sacar de órbita, por decirlo así. Eso no es armar, porque algunas personas que cuando beben son problemáticas, quieren buscar problemas con las demás personas. Y si dices que amas a tu familia, que amas a tu hijo, y estás haciendo esas cosas, estás demostrando de que no amas, ¿me entiende? Y eso es lo que te venimos a decir nosotros, que te alejes de todo eso y que le digas a Dios, yo sí te amo, Señor. Lo que antes hacía, ahora ya no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque hemos conocido el amor de Dios. Amén. ¿Entiendo? Amén. Así es. Hermano, también lo voy a leer un versículo en 1 Juan 4:10. En 4:10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Imagínense nomás, mi hermano. Quería añadir un poquito con mi hermano Luis, da lo que comentó él, ¿me entiende? Como nuestros hijos, da, con nuestros hijos, nuestra familia. Cuando yo no conocía de las cosas del Señor, ¿me entiende? Era que yo pensaba, que decía, pues, como yo les decía hace poquito, hace ratito, que yo pensaba que fumar era algo que, pues, yo iba a... Pues yo iba a ir al cielo, ¿me entiendes? Que la pregunta que siempre se hace una, yo voy a ir al cielo, ¿me entiendes? Y a lo que vengo con lo que decía mi hermano Luis, con sus hijos, ¿me entiendes? Con mis hijos, yo también, ahora mis hijos, no conocían a nosotros, ¿verdad? Pero nuestros hijos miraron que nosotros íbamos a la iglesia, porque ellos estaban en México, ellos llegaron aquí a Estados Unidos y dijeron que iban a ir a la iglesia también. Mi hijo tiene 7 y 8 años, mi hija 8 años y mi hijo Jonathan 7, y ellos lloran por ir a la iglesia. El día que le digo, bueno, es que se nos hizo tarde, o sabes que no podemos ir, no, hombre, es una lloradera, mi hermano, que digo yo, el día de mañana me hace pensar a mí también, que digo, si el día de mañana, imagínese, si el día de mañana me dicen mis hijos, se van a la calle, a decir, no, papi, pues si cuando nosotros queríamos ir, pues no, ¿cómo? Si no nos llevabas, nos quitabas ese gozo. Imagínese ahorita de niños, ya cuando sean grandes, que pues bueno, reprendo en esa hora que mis hijos no tengan un vicio ni nada de eso, y pues echarle ganas adelante, ¿verdad? Porque como dice su palabra, que Él nos amó primero antes que nosotros, y pues ahí estamos, mis hermanos, invitándolos a la vida en esta hora, y aquí mi hermano Chuy, pues ahí a ver qué nos comparte, hermano Chuy. No, amén, y es tremendo, porque en la calle nos encontramos muchas personas, dicen, yo amo a nuestro Señor, bueno, hasta muchos le dicen Diosito. ¿A qué Dios se refiere? ¿Me entiende? Ajá. Muchos los caras han colgado hasta el pescuezo. Mira, este es mi Diosito. Pues, ¿cuál Diosito? ¿A cuál te refieres? Al que nosotros alabamos es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, aleluya. El soberano eterno, el que nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Amén. Ese es nuestro Dios, el que nos lleva de victoria en victoria. Así que no nos turbemos en decir, pues, mi Diosito, ¿me entiende? Y
Qué tremendo la palabra del Señor en Proverbios. Dice que el odio despierta rencillez, pero el amor cubrirá todas las faltas. Solo el amor de Dios puede cubrir multitudes de cosas, ¿me entiendes? Multitudes de pecados, solo el amor de Dios. Solo el amor puede hacer todo eso, ¿me entiendes? Si hablamos de esto, tenemos mucho de acá hablar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, pues, también otra pregunta que les puedo hacer yo, ¿cómo no amar a Jesús? ¿Cómo no amar a Jesús? ¿Cómo no amar, ¿cómo no amar a Jesús? Y lo podemos, lo puedes buscar ahí, está en San Juan 14:24. ¿Me lo puedes leer, José? El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Padre Santo. Como dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Lo que nosotros estamos trayendo es palabra de Dios, ¿me entiendes? Esta palabra nosotros declaramos de que vas, tú la vas a guardar en tu corazón y que la vas a atesorar en tu corazón, y esta palabra declaramos que va a hacer efecto en tu vida. Amén. Que va a despertar el amor de Dios en ti para que tú puedas buscar a Dios. Y dice, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Aquí está hablando Jesucristo, ¿me entiendes? Que es palabra de Dios la que nosotros traemos. Y quiero que tú hagas una oración conmigo. Si tú dices, no, pues yo quiero amar a Jesús, ¿de qué manera tú le puedes demostrar a Jesús que lo amas? Arrepintiéndote de todos tus pecados y reconociendo que Dios es tu Señor, tu Salvador, el que te dio la vida. Amén. Y si en este momento esta palabra ha causado efecto en tu vida, si tú has sentido algo dentro de tu corazón, si tú te has sentido vacío, te has sentido solo, que nadie te quiere, que nadie te escucha, que nadie está contigo, déjame decirte que Jesús nunca te va a dejar de la mano. Y eso es lo que nosotros queremos, que tú conozcas el amor de Dios en tu vida. Amén, así es. Y si tú vas a hacer ese paso de fe, quiero que repitas esta oración después de mí. Señor Jesús, en este momento yo te doy gracias porque he escuchado de ti y he aprendido de ti y he reconocido de que una manera de la cual yo puedo hacer para amarte es arrepintiéndome de mis pecados. Y en este día yo me arrepiento de todos mis pecados. Por favor, te pido que me perdones, que me laves con tu sangre preciosa. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y escríbelo con tinta de oro para que jamás pueda ser borrado. Yo renuncio a toda maldición generacional que había atado a mi familia, y ahora declaro que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Y te pido que me des fuerza y la fortaleza para seguir adelante, que despiertes en mí un amor hacia ti. Yo quiero buscarte y yo quiero saber qué es amarte en espíritu y en verdad, no solo de palabrería. Amén. Le damos gracias al Señor, y si tú hiciste esta oración con nosotros, te pedimos de por favor que te comuniques con nosotros, y cada uno de nosotros tenemos una palabra de parte de Dios poderosa para tu vida. Y si pues si no tienes dónde congregarte, ahí está la dirección. Ahí está la dirección abajo, y te recuerdo nuevamente los días de servicio que tenemos, los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde. Es un servicio familiar. También contamos con guardería, donde si tú tienes niños pequeños, también contamos con un salón de jóvenes, ¿me entiendes? Pastores de jóvenes que también estarán atendiendo ahí. Y si te gustaría ser parte de nosotros, que te vayas a gozar con nosotros, te hacemos la invitación, ¿me entiendes? De que vayas a conocer de cuál Dios nosotros te venimos hablando en este momento. Un Dios todopoderoso que hizo que el Mar Rojo se abriera. Un Dios que hizo descender fuego del cielo, que sigue haciendo milagros. Amén. Hemos visto la mano de Dios poderosamente obrando a través de los siervos que llevan la palabra, ¿me entiendes? Hemos visto milagros creativos donde personas han sido sanadas de cáncer, donde personas con problemas en su corazón, de presión alta, presión baja, todo problema, todo azúcar ha sido cortada en el nombre de Jesús. Y eso es lo que nosotros te venimos incitando, a que conozcas un Dios de poder, ¿me entiendes? Y por eso te hacemos la invitación a Jesucristo en mi refugio aquí en Lafayette, Louisiana, de que te comuniques con nosotros y que nos visites.
Hermano, me gustaría que declararan una palabra para... Los esperamos los próximos lunes, y los esperamos el próximo lunes y el... Y el miércoles en la iglesia. El domingo y el miércoles en la iglesia, y también el... Si no tienen RAI, si no tienen RAI y quieren ir a la iglesia, llámenos, nosotros vamos por ustedes. Amén. No se preocupen por eso. Y hay algo, hay una palabra tremenda que yo lo sentía fuertemente, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Nadie viene al Padre si no es por mí, esto lo dijo nuestro Señor Jesucristo, y solo en ella hay salvación, y solo en él hay vida eterna. Amén. Amén. Dios me lo bendiga. Bendiciones. Dios me lo bendiga, y lo esperamos próximamente, el próximo lunes, donde traeremos una palabra poderosa en Dios. Bendiciones. Que Dios me los bendiga a cada uno, y gracias por su tiempo, por este momento que nos han brindado de escuchar la palabra de Dios, porque no nos han escuchado a nosotros, sino que han escuchado palabra de Dios, porque eso es lo que traemos. Amén. Amén. Interior. Fin, que duerma